Muy bien, muy bien. Aquí es la famosa combi. Sí, vamos a abrirlo apenas. Órale. ¿Qué onda, Marco? ¿Qué chavo? ¿Qué onda? ¿Qué dice? Ahí me llegó su mensaje. Sí. De que es seguidor del canal. Y vi el video que me envió ahí de Radio Mojarra. Radio Mojarra, de este sí. Señor. Luis, creo que se llama, ¿no? Luis. Luis se llama. Sí, vino Órale. A vernos el 6 de enero. 5 o 6 de enero. Ahora que anduvo dando su tour por acá, ¿verdad? Sí, sí, sí vi algunos videos. Por varios lados, sí. En Órale. En su combi. ¿Y ya arranca? Ah, ya. Estaba, no lo había visto el video, sino que lo vi ahora que me lo enviaste y ahora que andas batallando y que andas empujando y eso. Sí, no, ya arranca. Órale, qué chilo, qué chilo. Vamos a abrir en un ratito ya. Amigos, estamos aquí en el Tecolote con nuestro amigo Israel, el de la combi, el de la famosa combi de Está Curado, ¿verdad? ¿Vendes? Empanada de camarón. Empanada de camarón. Hamburguesas de camarón y hamburguesas de res. De res. Estás todos los días, ¿verdad? A lo que vi en la. Descansamos un día a la semana, pero depende del clima. Depende del clima, los vientos de aquí. Sí. Órale, qué bien. Se hicieron virales, ¿verdad? Ya ahorita con el señor este, creo que se llama Luis García, de Radio Mojarra, que anduvo dando un recorrido por toda la baja. Yo sí me eché algunos videitos ahí, está muy buena la aventura esa. Y nos escribió aquí nuestro amigo para venir a probar sus empanaditas. Y ya ven que me preguntan mucho ustedes, mis seguidores, de dónde comer, qué lugares visitar y todo eso. Pues aquí ustedes se encuentran todos los días. Bueno, me dijiste ya que un día descansan. Está bien. Sí, ya. Entonces aquí lo esperamos con su familia. Aquí está su hijo. Tú eres el bilingüe, ¿eh? No, todavía no. ¿Mande? Todavía no. Todavía bueno, pero tú eres el que habla en inglés, ¿no? Que es, sí. Es que les comento, vi el video ahorita, hace ratito, y me llamó mucho la atención. ¿Son tus dos hijos? Mis dos hijos, sí. Ah, ok. Y pues los perritos, los famosos perritos que les gusta mucho a la gente. Uno. Ah, ¿traen uno? Sí. Yo vi unos chihuahueños ahí, creo. Sí, se quedaron en la casa. Ah, órale. Trae a ese, ¿cómo se llama este? Se llama Popis. La Popis. Échale, Popis. Mira, bien juguetona. ¿Tú cómo te llamas? Renata se llama. Renata. Me da pena, ¿verdad? Le dan pena las cámaras. Y el perrito no le da pena, mira. ¡Ay, qué bonito! Bueno, amigos, pues ahorita vamos a probar aquí en Está Curado, aquí en la playa, el Tecolote. Y pues los invito ahorita a las playas. Están abiertas aquí en La Paz. ¿Balandra está abierta o no? Porque vi que tenían ahí... Está restringido el acceso a 120 personas. 120. Y hay que venir a formarse desde temprano. Desde temprano. Sí, es cierto que desde las 5 de la mañana. Sí. ¿Sí? Sí. Uy, caray. Mira, pues aquí el Tecolote, miren. Y viniendo, pues hay muchas playitas muy bonitas. Bueno, pues ahorita vamos a probar. Amigos, esta playa está, miren, como ven, pura arenita fina, así como Balandra. Si has visitado Balandra, y si no, bueno, te lo voy a mostrar. Es una arenita así bien finita. Entonces, esta playa está muy bonita. Yo cuando viví aquí en La Paz, vine varias veces. Aquí me invitaron una vez, me acuerdo, unos jet ski y esas cosas. Y la playa está transparente, bueno, cristalina más bien. No hay ni piedras ahí, aquí afuera sí hay piedras, por donde está el camino de los carros y sí hay muchas conchitas. Y para allá, como digo, están todo lo que son los restaurantes. Entonces, hola, aquí siempre me ha llamado la vista los cerros que hay aquí atrás, porque siempre se me ha figurado mucho como si fuera una película de las del oeste de antes, ¿no? Está bien padre. Me gustaría traer un caballo un día y un sombrero y... ¡Yeah! Bueno, vamos a seguir conociendo aquí lo que es la playa. Bueno, miren, esta playa es muy extensa. Yo cuando estaba aquí viviendo en La Paz,
estaba en la preparatoria y eso. Aquí en esta playa no veníamos mucho de este lado. Este, cuando entras, este es el lado izquierdo y ahorita vamos a ir al lado derecho allá a comer. Y pues es puro como manglar seco aquí, está dura la tierrita, puedes entrar con tu auto. Y hay muchas entraditas donde te puedes estacionar y ya estar ahí en la playa. Ahorita vamos allá hasta la esquina del cerro, ahí hay un restaurante y pues también hay más gente, ahora sí que regada aquí por toda la playa. Miren amigos, esto que estamos viendo aquí es... ¡Uy! Está resbaloso, todo esto es sal. Aquí ya se evaporó el agua, se está evaporando, ya miren. Esto es sal. Pura sal. Lista para el ceviche. ¿Vean? La sal que compran. Bueno, yo no sé el procedimiento, pero me imagino. Todo esto es pura sal, miren. Qué padre, ¿no? Como queda aquí en la playa. Miren, aquí estamos. Todo eso ahí donde se secó aquí el agua del mar. Aquí vienes, te llevas una bolsita de sal para tu casa, mira. Órale. Ok, amigos exploradores, miren. Aquí, así como aquí, están las entraditas para los autos. Ya aquí ya no lo veo más porque hay arena. Yo no traigo 4x4. Entonces ahí está mi auto. Allá atrásito está la sal esa que acabamos de ver. Y aquí giramos. Entonces ya aquí está lo que es la playa. Ahí están unas lanchas, unas pangas. Que me imagino que serán los paseos allá a la isla Espíritu Santo. Vean, aquí hay una ruta de un camino de arena, pero pues está para los 4x4. Ya meto el mío y hasta ahí llegó. Y pues hay poquita gente en la playa. Hoy es martes. Vean, ahí hay algo de... Están jugando voleibol las familias. Y aquí pues ya toda la playa hasta allá está muy muy bonita, la verdad, amigos. Vamos a voltear tantito la cámara. Está muy bonita esta playa. Como digo, yo he venido hace un montón, hace muchos años, en los 90s y eso. Venía seguido así con los amigos de la escuela y todo eso. De hecho, una vez a este cerro de aquí atrás, por Balandra, nos fuimos caminando todo y salimos hasta acá. ¿Cómo? No sé. Estábamos chavos. Creo que había así como lugares que tenías que... una piedra y otra piedra y tenías que nadar y eso para cruzar. Y pues ahí nos lo aventamos, esa aventura. Bueno amigos, pues vamos a comer con nuestro amigo de la combi, nos invitó muy cordialmente, acompáñeme. Bueno amigos, estamos con Ismael y su esposa, Israel y su esposa Samantha, ¿verdad? Sí. O sea, ya estoy viejito, se me van luego los nombres. ¿Qué nos vas a preparar? Les voy a preparar una hamburguesa mar y tierra. Ajá. Lleva camarones empanizados, lleva carne de res y una orden de empanadas de camarón. Órale, excelente, excelente. ¿Esas en qué precio las tienes ahorita las hamburguesas y las empanadas? La hamburguesa como la que te voy a servir cuesta 100 pesos. ¿100 pesos? Órale, está. Sí. Y la orden de empanadas también cuesta 100 pesos, 3 empanadas. 3 empanadas, sí. Ok. Son empanadas de... de camarón. De camarón, ¿verdad? Sí. Es que aquí en la California se usa mucho la empanada de esa que hacen de carne, ¿no? Que la, sí, esta es que la adora. Un estilo diferente, pero pruébalas. Órale, órale. ¿De qué estilo más o menos manejan la comida? Pues es una receta que yo aprendí a hacer en Puebla. ¿En Puebla? Sí. Órale. Bien rica la hamburguesa. Y estas son las empanadas de camarón, ¿verdad? Camarón, sí. ¿Lleva chile poblano? Sí, camarón a la mexicana. A la mexicana.
Y llevan queso también. ¿Queso? Bueno, pues vamos a probarlo. Están bien buenas. Tiene un saborcito así como picocito, bien, bien sabroso. Entonces, amigos, cuando vengan aquí a la playa del Tecolote, ¿siempre se ponen en esta área más o menos? Sí. Bueno, entrando hacia la derecha, a unos 150 metros, ¿verdad? Más o menos. Aquí van a ver la famosa combi azul, que ya es viral, ¿eh? Ya es viral la combi azul aquí en YouTube. ¿Se llama, mi hijo? Israel. Israel, ¿y la combi? Takurao. El Takurao. Bueno, amigos, pues vamos a seguir comiendo. Acompáñenos. Bueno, entonces, ¿gustas invitar a todos mis seguidores de mi canal y a toda la gente que esté viendo los videos a que vengan a visitarlos? Claro que sí, estamos todos los días aquí en Playa del Tecolote. Dependiendo del clima, podemos descansar un día. Si el clima está bien, todas las semanas estamos aquí. Nuestra página en Facebook se llama Takurao y en Instagram Ta-Curao con doble O. Ah, muy bien. Muy bien, amigos, pues ya saben. Entonces, pues aquí los esperamos, aquí en la playa, el Tecolote. Aparte que se pueden bañar porque esto es un paraíso. De lado acá está el mar, que parece una alberca. Y acá están las montañas. Bueno, pues nos despedimos, amigos. Yo soy Sergio Vázquez. Bye, gol.